a todos, gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Vampyr. Continuamos aquí donde lo habíamos dejado, en la zona del muelle. Tenemos que hablar con estas dos personas, tanto este como la mujer que estaba aquí dentro, que formaba parte de una misión secundaria en principio. Y así que vamos a empezar por ella, por ver qué nos dice. Vamos allá, que además lo dejamos aquí en el episodio anterior, que le dijimos que sí podíamos entrar, pero bueno, al final... It's me again. I'm sorry. Who? Dr. Reed. May I come in, please? Why, of course. Is there something wrong? La cámara, qué raro. No me dejes girar la cámara más. La cámara está, no está muy bien. No enfocan a la tía. En el episodio anterior sí que la enfocaron. No sé por qué ahora se ha visto así tan raro. Bueno, da igual. Invíteme a entrar. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, doctor. You are a doctor, yes? Uf, esta tiene, parece que tiene Alzheimer o algo, porque me está preguntando mucho. Vale, además está enferma. Vamos a aprovechar también para curarla, pero antes, como siempre, si me permite, señora, voy a investigar a ver si tiene algo por aquí peligroso. Lo hago por usted, en realidad, ¿eh? Vamos a... Uy, mira, aquí una carta o algo. Carta incompleta. Rutney, acabo de enterarme de lo que ocurrió anoche. Corrí hacia tu casa, pero ya te habían marchado. Por eso te escribo esta nota. ¿Es cierto que lo mataste? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo. Ya. Por favor, busca la manera de contactar conmigo cuando recibas este mensaje. Como sé que puedes llegar a ser muy precavido y para demostrarte que esto no es ninguna trampa, utilizaremos un código en nuestro encuentro. Si veré mi nombre, Jack, en Morse, y tú salvarás el tuyo, ¿entendido? Así sabrás que soy yo. De momento es mejor que sigas escondiéndote. Los Wedgwood Boys van pronando por la zona que darán su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. ¡Hostias! Este de los que están hablando antes los otros dos. Estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando la cosa se enfríe. Nos han dado una pista sobre Rutney. Ah, el escondite. Nos han dado también una misión secundaria, vale. Habla con el joven que se esconde en las alcantarillas. Vale, pero espérate, no quiero quitar la del otro tío porque estaba por aquí. La de... esta era Ikebot, ¿no? Estaba por la zona y ya que está, pues me gustaría encontrarla. ¿Esto dónde estaba? No me acuerdo. Bueno, ahora también lo miramos, vale, vamos a ver. Pero bueno, en realidad la que estoy haciendo ahora mismo es esta. La de llevarse un familiar. Vale, esa es la que quiero hacer y llevárselo en principio a la anciana esta, supongo que será. La anciana que guardaba dos chelines y un tornillo en un baúl. Muy bien. Y aquí guardaba un frasco de libro y un poco de tartrato ferroso. Cosas que todos los ancianos saben que tienen ahí en su mesita de noche, claro. Más chelines por aquí. Cerrada. Vale, esta no puedo abrirla. ¿Y aquí hay alguna carta o algo por la mesa? No parece, ¿no? Enid Gilligan. Esta se supone que era la madre, digo yo, del que encontramos fallecido al lado de... O sea, cuando salvamos a un tío de unos Skulls, no sé si recordáis. Había un tío que estaba muerto en la parte de atrás de esa casa. Y decía que tenía un reloj, creo, que había que llevárselo al familiar, que entiendo que será esta. A ver qué nos dice. Bueno, el libro este lo puedo coger algo. ¿Me puedo sentar, señora, con usted aquí? No me permite. Bueno, pues nada, hablamos de pie. Doctor Tippett. ¿Qué te trae aquí? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Sí, está en Alzheimer, parece. Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, doctor. I'm very happy to see you again. Subida en Londres. Mira, cautiva. Ah, bueno, claro. Sobre el barrio, venga. What can you tell me about this part of town? Oh no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Bueno, ¿quién es la persona más influyente? Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Doctor Tippett, sigue. ¿Cuida alguien de usted? Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but... I do worry that he needs to start living his own life. ¿Pero su hijo el que está en la puerta o es el que hemos encontrado muerto? No lo sé. Preguntas personales. ¿No sabe nada de lo que le ha pasado a su hijo? Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Hostias, ¿qué le digo a la pobre?
A ver, ¿cómo estamos de pistas? Me faltan tres pistas por sacar, Círculo social. ¿Y de quién es el otro? Ah, de este tío es el que hemos descubierto una pista ahora mismo. De Rudney Grader. Vale, estas dos también son totalmente desconocidas. Este entiendo que es el de la puerta. Quiero pensar. Y estas dos no sé dónde están. Bueno, ¿qué le digo? Supongo que voy a decirle la verdad, ¿no? Joder, es dura esta decisión, ¿no? Porque vamos a decir la verdad, venga. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him tonight, in fact. Ever the Joker, Dr. Tippett. No se lo ha creído. Bueno, dentro creo que podría haber sido peor. Ya que estoy, voy a curarla antes de hacer nada más. I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Ofrece remedio, ¿vale? Joder, del nombre de Tippett sin que se acuerde bien, ¿eh? Take this. And please try to get some rest. Thank you, doctor. Thank you very much. Cefalea. Busco a Sean Hampton, a ver qué me dice. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, no se acuerda, claro. He encontrado este reloj. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Pero no. Dr. Tippett. No acepta o no entiende que está muerto, ¿verdad? For your charity. No. Me ha dado 50 chelines. Bueno, no está mal. Vale, pues nada más, ¿no? Y me quedan entonces tres pistas por sacar de la mujer esta, ¿eh? Mucha información aquí. Vamos a irnos a ver si el de fuera nos dice algo. Investigación superada, perfecto. Vamos entonces a poner ahora la de... Vamos a marcar esta. Que es que en teoría este se supone que está por aquí, pero he estado mirando y no lo había visto. Daré una vueltecilla ahora por fuera. A ver si lo localiza. Vamos a hablar con él primero. ¿Está hablando solo? Porque aquí nadie es, ¿verdad? ¿Con quién estás hablando a todo esto? No sé. Voy a revisar por aquí por si hubiera algo que coger. ¿Está hablando a mí? Bueno. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please. Mercancía, un vendedor. Vale. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Vale, ahora vinamos, pero primero vamos a hablar un poco contigo. No es número de negocios. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf. Menos mal que ha dicho werewolf y no vampiro. To question me. It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No, thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Bueno, por lo menos es honrado, ¿no? A ver, ¿cómo está este de pistas, por cierto? Vale, da bastante experiencia, ¿eh? Y nos faltan todavía tres pistas, ¿vale? A ver, ¿sobre el barrio? What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Vale, esto también lo sabe ya. Vamos a preguntarle por ahí, a ver si nos da alguna pista. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Vale, una pista. Creo que era su hijo. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Se la, le acabo de decir que no, pero no se lo cree. Preguntas personales. ¿Por qué no buscas ayuda? Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help.
There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm not John Hampton. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Bueno, de independiente. Vamos a buscar a Shinhan, si no dice algo. For Sean Hampton. Aunque ya sabemos dónde está en realidad, pero bueno. Caretaker for the poor, is he not? Something like that. Yes. Sorry, I don't know where he is. Vale, el mapa lo tengo yo marcado, así que yo se lo sé. Hagamos un trato, a ver qué tienes. Oye, este no está enfermo, ¿verdad? Al mirar, ¿esto qué es? Muestra de sangre vigorosa. Arbar suelos sanguíneos vampiros. Vale, ¿y esto? Facciones vampiras y skulls. Esto voy a comprarlo. A lo mejor me da información. Una caja de música con una carta doblada. Voy a coger también esto. Puñadero corriente. Vale, todo lo que sea cosas de historia, cosas así, lo voy a coger para leerlo y a ver si me da algún tipo de pista o información. Y estas cosas en principio no. No sé si comprarte la muestra de sangre vigorosa. Es que en realidad suero no estoy usando, de momento. No sé si lo usaré, pero de momento voy bien. Vale, quiero ver un momento. No estás enfermo, vale, no estás enfermo. Vamos a ver, lo que te he comprado. Te he comprado un par de cosillas. Bueno, seguramente una de ellas será debilidades de los vampiros. Hostias, ¿qué he comprado? Acción por la sangre, no. Creo que eran ancianos vampiras y skulls, ¿verdad? Me suena, pero esto lo hemos leído ya, ¿no? Los vampiros y la guardia jamás compartirán un mismo interés. Jamás. No mientras yo siga con vida. No después de que muera y ceda la antorcha a otro líder. Sé que algunos de nosotros hemos sido testigos de la presencia de un gigantesco y desconocido vampiro. Que como nosotros caza skulls. No, esto no lo hemos leído todavía. Va bien vestido y parece hablar con gran elocuencia. Se referirán al vampiro ese enorme, supongo que vimos, ¿no? Pero no dejéis engañar. Si esta sanguijuela desconocida y sus amigos parecen odiar tanto como nosotros los skulls, otros les ofrecen refugio a cambio de obediencia. Nuestros contactos en el norte nos han informado acerca de extrañas ceremonias celebradas en los apartados bosques de Escocia. Ceremonias con sangre y sacrificios humanos a antiguos dioses paganos. Puede que sean adversarios de los vampiros de Londres, pero ninguna facción de sanguijuelas se convertirá en nuestra aliada. Todos los vampiros deben ser destruidos y jamás crearemos ningún tipo de alianza. Del adversario de Kendall Stone, fundador de la Guardia de Priwen. Creo que esto es lo que le hemos comprado, no estoy seguro, pero bueno. Y respecto a la caja esa que dice que tiene una carta... Mira, esto tengo que analizarlo. ¿Cuándo he cogido yo esto? No me acuerdo. No lo sé. La caja que he cogido no me sale. Aquí. Una caja. A ver si lo puedo abrir. Ah, pues sí. Querido Jack, te escribo esta carta ahora que aún poseo la fuerza y la voluntad. No es que tenga nada que ocultar o que temer, excepto quizá el miedo a olvidar lo que quiero decir. De esto de la madre, de Jack. Siempre he sabido que te convertirías en alguien importante, alguien bueno y educado. Lo sabía desde que eras un niño, cuando preferías leer libros en lugar de salir a jugar a la calle. Lo sabía cuando me ayudabas a llevar la compra antes de ir al colegio y limpiabas la casa a la vuelta. Estoy orgullosa de tenerte como hijo, y no solo por ser tu madre, sino por la facilidad con la que te desenvuelves con todo lo que te rodea. Siento mucho haberme convertido en una carga para ti últimamente. Nunca olvides que te quiero, y espero que nunca dejes de quererme, Enid. Vale, esto me tiene que dar alguna pista, ¿verdad? Efectivamente. Vale, pues vamos a volver a hablar con la anciana. Ahora que sabemos un par de cosas más sobre ella, a ver si nos da más información. Vale, la cámara está mejor que antes. Soy el doctor Tippets. Vuelva a entrar, señora. A ver. Doctor Tippets. What brings you back here? We haven't talked in quite some time. Sí, hace como 5 minutos, pero sí. Aquí nada, va a ser en preguntas personales, ¿no? ¿Por qué se siente tan culpable por su hijo? Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize. Es duro en realidad, claro. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong. I swear it. What exactly are we talking about here? Vale. ¿Solo eso era? ¿No era nada más? Vale, pues no. No me da ningún tipo de pista más. Pues nada, vámonos. Espérate, no hay una planta arriba o algo, ¿verdad? No. Y esto no se puede abrir. Vale, pues nada, vámonos. He visto que había aquí una escalera para subir. Voy a... Cállate, hombre, se te acabo de comprar un par de cosas. De cartas que tenías por ahí. Que por cierto, ¿qué haces tú con una carta de la señora Gilligan a todo esto? ¿Esto qué es? ¿Esto va a ser un refugio o algo?
chelines. No se ven enemigos en principio. Más chelines aquí, ¿no? Uf, aquí ha habido una matanza, pero no es sangre fresca, ¿eh? Porque no me sale la visión esta de vampiro. Entonces tiene que tener tiempo aquí ya. Joder, pero se han destrozado al que sea bien, ¿eh? Está hecho polvo. Vale, aquí hay alguien también destrozado. Una mujer. Estoy revisando el escenario del crimen, hombre. Mira, aquí tenemos rastros de sangre. Orillas del Bajo Támesis. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en la otra zona, ¿no? Vale, ahí ya había estado en realidad yo. Me gustaría encontrar al tío este. ¿Dónde está el Thornton este? Voy a seguir mirando porque creo que había más cosas por aquí. Mira, esto no lo he abierto. Había más cosas por aquí arriba, ¿verdad? ¿O esto era lo único? Sí, aquí todavía seguía avanzando. Mira, una caja. Y por ahí algo más. Otra habitación. Sin nadie en principio. Vale. Pues nada, vamos saqueando todo lo que podamos. Aquí ni nada aparece. Aquí parece que han saqueado. Esto ya está abierto, ¿no? Eso de ahí no. La anciana tenía en su casa una cosa que estaba cerrada. No sé, a lo mejor habrá alguna forma de decirlo, decir algo para que no tenga una llave o a lo mejor... Bueno, no, iba a decir al completar la misión, pero la misión la hemos completado ya. No sé. Supongo que de alguna forma se deberá poder abrir. O a lo mejor si nos la comemos al final o algo, podemos coger una llave, no lo sé. Vale, pues aquí no parece que haya nada más por aquí arriba, ¿no? Vale. A ver si localizo al... Está por esta zona en realidad, ¿eh? Tiene que estar por aquí el cazador de vampiros, ese falso. Mira, otra de la gente que no hemos hablado. He hecho aquí cosas para coger también. ¿Esto que es una especie de hospital de campaña o algo? Tiene pinta, ¿eh? Hola, ahora hablo con... Uy, está cerrado también. Vamos a ver. ¿Quién es usted? Good evening, miss. I'm Dr. Uf, no tiene cara de muchos amigos, ¿eh? May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time. Efectivamente, se veía por la cara que no. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the Joder. Working class. Vaya con la gente aquí, ¿no? Su vida en Londres. ¿A qué se dedica? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Joder, en serio con la gente. Los médicos trabajamos duro. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was daddy a banker? Uf, esta se está colgando entre los primeros que estoy deseando. De hecho, lo podría hacer ya, ¿eh? Lo podría hacer ya, pero todavía faltan muchas pistas. No quiero perder esa experiencia. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Un poco. I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Hostia, esta me la voy a comer con muchas ganas. Está colocando de las primeras que quiero zamparme junto quizás con ¿cómo era? Con Pipa y ¿cómo se llama el otro? ¿El de Pipa? Mortimer, no, Mortimer era el niño. ¿Cómo se llama el de Pipa? A ver, un momento, voy a mirarlo. Porque ahí me entra la duda. Milton. Vale. Te estás colocando al nivel de esta gente, ¿eh? En realidad. Incluso no sé si por encima. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this vicinity? Tell you what. Just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Uf, la que no va a estar comida eres tú. Dígame qué opina de mí. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Me ve como un enemigo. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Oh,
Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Voy a decirle esto, me gustaría decirle más bien esto de aquí, pero voy a decirle esto a ver si así le agrada un poco, para ver si se abre un poco y me da alguna pista o algo. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reed. Bueno, ni me ha dado pista ni me ha quitado pista. No sé si eso es bueno o malo. Busca Sean Hampton, como dice. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? Joder. I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Pues nada, muy bien. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Volveremos a hablar, no te preocupes. Por cierto, pero bueno, y no había. Ah, esto iba a decir, digo, había otra persona que era, tenía un círculo con ella, estaría cerca, supongo. Voy a primero mirar por aquí, por si hay alguna cajita que pueda abrir o algo. Estoy en zona segura porque no puedo usar el arma. Vale. ¿Y esto es algo? ¿Esta grúa o algo? No se puede usar. Aquí hay un hacha. Espérate, ¿esta hacha puedo cogerle? No. Aquí otra caja. Y vamos a hablar con la otra persona que está ahí dentro. A ver si esta tiene un poco de mejores modales. Porque vamos, no creo que sea muy complicado más que la otra. ¿Tiene una carta? Sí, me parece haber pillado una carta. Plegaria escrita a mano. Señor, esta es mi plegaria por mi querida madre, Gertrude Paxton, que ahora espera a sus hijas en el cielo. Hasta que ese día llegue, te doy las gracias por ayudarme a empezar el día a sobrevivir en la más honesta y modesta y pobreza. Por favor, protege al bueno del señor Hampton, que nos deja pasar la noche en su refugio. Pido humildemente tu perdón por el rencor que le guarda mi hermana, Giselle, tras la muerte de nuestra madre. Que Dios la bendiga. Gracias, señor, por escuchar mis plegarias. Amén. Vale, me han dado... Ah, esta es la que me falta por encontrar, ¿no? Me parece. Ah, mira, y de la otra también. Ah, de su son hermanas. Vale, vale, vale. Son hermanas. Giselle es la de fuera, ¿no? Vuestra hermana tiene unos modales bastante reguleros, ¿eh? Perdona que te diga. Periódico antiguo. La bomba explotó poco después del amanecer, frente a la fábrica de municiones Dawson & Dawson, la empresa más grande del distrito. La detonación reventó todas las ventanas de las fábricas en la zona norte de Southwark. Es un milagro que solo haya habido dos víctimas, declaraba Alexander Brickton, superintendente jefe. Vale, esta es la bomba que puso el de... está cerrado también. Muchas cosas cerradas, ¿eh? La bomba que puso el de la tortuga turquesa. ¿Dónde estamos? Estamos ahí. Por cierto, no había también aquí otra misión, ahora que lo estoy pensando. La que nos acaban de dar ahora mismo. ¿Esta? ¿No estaba también por aquí? Está cerca, en realidad. Ah, no, es que digo, está aquí. ¿Y cómo llego ahí? ¿Hay alguna forma de bajar? Bueno, supongo que por algún sitio se podrá bajar. Dice, bueno, aquí hemos visto una escalera, a lo mejor es aquí. Entonces voy a marcar, a ver, seguir marcando, no sé. Esta es la que estaba lejos, sí. ¿Esto dónde estaba? Que no recuerdo. Hostia, esto estaba aquí. Mierda, esto estaba aquí. Bueno, esto lo cogeremos después de la vuelta cuando salgamos, supongo. Voy a seguir marcando. El collar perdido estaba en el otro lado, creo. Vale, voy a seguir marcando este, yo que sabe, si lo encontramos. Vale, por aquí se puede bajar, ¿eh? Pero espérate, ¿esto tiene salida o no? No, no tiene salida, vale. Nada, vamos a hablar entonces con esta otra persona que está por aquí. Ahí hay más cosas. Acabo de ver una cosa brillando y una escalera también de subida. Y aquí también. Joder, aquí hay un montón de cosas. Está cerrado. Sí. Eso parece como una maquinaria, ¿no? Básicamente lo que hay ahí dentro. ¿Dónde está el cubo de basura que he visto? Ah, por el otro lado de la escalera. Y ahí también hay más cosillas. Joder, ¿qué de cosas hay en este sitio? Carta quemada, más cositas. Señorita Paxton, últimamente he oído que el refugio de Hampton durante meses y dinero ayuda de la forma que sea necesaria. Sin una respuesta positiva por su parte, es posible que mis chicos siempre consiguen lo que aceptar un no por respuesta. Sigue negándose a responderme y Wetwood Boys irán a usted a por su hermana. Vale, están amenazándola los Wetwood Boys. Están amenazándola. Bueno, esto también me va a servir para ahora, cuando hable con ella, saber más cosas. ¿Dónde está, por cierto?
Shin Hanton está aquí. Espérate. Un momento, que no quiero todavía hablar con él. Quiero intentar hacer la misión secundaria primero. Quiero encontrar a... Más que nada por dejarla ya cerrada, la encontrar al otro tío. Esta es la que no ha hablado, sí, Lutie Paxton. Venga, volvemos con ella. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks. Se parece a la otra, ¿eh? ¿Son gemelas o algo? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money, and I'm Lutie Paxton, by the way. Su vida en Londres. ¿Es peligroso trabajar de noche? Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. ¿No tiene hogar? Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. ¿Es Santa Venado? What can you tell claro, Sean Hampton. It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Vale, sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself. You better watch your back, Mr. Reed. La tengo bien vigilada, no te preocupes. ¿Crees que debería marcharme? You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. ¿Qué peligros hay por aquí? Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. Joder, de todo. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Sí, la verdad que sí. I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Vale. Preguntas personales. Háblame de la amenaza de la banda. La carta como he visto quemada, ¿no? Tell me about the wet boot boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Admiro su coraje. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. A ver, información, vale, nivel 2 y esta está sana, vale. Solo me falta una pista en realidad. Y de la otra nos faltan 3 pistas de la hermana. Vale, sobre la muerte de su madre. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her. Giselle la mató. She killed her with her daily whims, her laziness and complaints. Ah, vale, no. No literalmente. Quite a statement. You can't claro. Kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. ¿Por qué no perdona a Giselle? Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Giselle no está fuerte como usted. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Vale, pues no tenemos más nada que sacar de esta gente. Busca a Shin Hampton, está aquí al lado, le da, pero bueno. Sean Hampton, can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Vale. Goodbye, Miss Paxton. Pero no hay más nada. Nos faltan muchas pistas por sacar de estas dos, ¿eh? ¿No habrá más cosas por aquí que no he cogido? Voy a dar una vuelta rápida porque aquí en realidad encontré un par de cosas que sí que me han dado pistas. A ver si me he dejado más. Eso sigue cerrado, ¿eh? El armario del fondo. Ah, bueno, espérate, que no he subido arriba, ¿verdad? A lo mejor arriba hay algo más. ¿Hay gente para empezar? No, no hay gente arriba. Tipo de pista adicional. Ahí abajo está el Sean Hampton.
un reloj, una carta o algo, ¿no hay aquí? ¿En la mesa? No. Hay trozos de periódicos antiguos, ¿no? Vale. Ey, ¿aquí en la puerta hay algo colgando? No. Vale. Che, como suena el... las tablas de hierro de aquí, ¿eh? O sea, el suelo. De chapa. Vale, nada que sea una pista ni nada, ¿eh? Simplemente objetos que coger, bueno. Está bien, al fin y al cabo esta cosa viene bien para mejorar armas o para hacer remedios, pero... nada que me ayude a encontrar pistas. Vale, quiero ir a hablar con Sean Hunton, pero antes, como digo, quiero intentar encontrar al Ichabod. Más que nada porque esta zona ya la limpié de enemigos. Creo, no sé si quedará alguien más, pero... si está por aquí, debería poder verlo relativamente fácil con la visión esta, ¿no? A ver dónde se ha metido el Ichabod. ¿Esto no puedo cogerlo? No. Vale. Vamos a buscarlo. Estoy ahora mismo en... ay, no, esta no. Quiero ver el mapa. Quiero ver aquí. Vale, es que puede estar por cualquier lado en realidad de esta zona, ¿eh? Vamos a ir así un poco. Aquí está la puerta. Mira, chelines. He visto aquí con esta visión. Me estoy saliendo, pero voy a hacer una cosa. Ya que me estoy saliendo, estoy yendo hacia la zona de las botellas de este. Estaba también aquí cerca. Puedo aprovechar y... o sea, si lo veo al otro, hablo con él. Y si no, voy a por las botellas. A ver, voy a dar una vueltecita por aquí. No estará... no, Enid Gilligan. Martin, ¿dónde está el otro? En serio, no lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Al otro tío. No, no te abra. Cuando le doy está estando una persona seleccionada. Es que la zona es esta en realidad, donde estaba marcado el... por suerte, ya digo, esta zona limpié de enemigos. Pero no veo al Ichabod. ¿Esto es la playa? Sí, estamos llegando a la playa. Aquí ya no estaba, o sea, aquí no lo marcaba tan para acá. Vale, pues nada, voy a hacer la misión de las botellas del otro, que estaban por aquí. La que tengo seleccionada ahora mismo, la secundaria. Y no sé, no sé si... joder, cada vez que veo a alguien me creo que es él. Mira, un cubo de basura. Entiendo que es por aquí lo de las botellas. 37 metros, sí. ¿Aquí había limpiado los enemigos? Creo que sí, ¿no? Sí, aquí estaba el hombre lobo, puede ser. Las botellas están arriba, me dice, ¿no? 16 metros, 15 metros, pero para acá. ¿Aquí? Ah, sí. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. ¿Puedo mentirle o quedarme la ginebra? No, hombre, yo para qué quiero la ginebra, se lo voy a dar, ¿no? ¿Para qué quiero mentirle? Vale, pues ya he hecho eso. Entonces solo tengo que ir a hablar con él. Sigo todavía rayado con esto. ¿Dónde está este tío metido? En serio. He dado toda la vuelta por ahí ya varias veces y no lo he encontrado, ¿eh? ¿Será que a lo mejor tengo que esperar a la noche siguiente o algo? Pero entonces, ¿por qué me lo marca aquí? Lo digo porque los carteles que había que quemar los he quemado ahora mismo, en realidad. No sé si tendría que esperar a la noche siguiente, pero... si fuera así, no, el juego no debería marcármelo. O sea, si es así, es un error en realidad el juego. Lo considero al menos así. O está aquí y no lo estoy viendo, que también puede ser. A ver, voy a irme. Voy a hacer una última búsqueda rápida y si no, pues lo dejo. Es para la... es que sí, o sea, es aquí y ahora a la derecha. Voy a volver a poner la visión esta. No, pero pon la visión. Aquí está Enid. A ver, si miro para acá. Joder, que no quiero. Quiero ver el mapa. Si miro para acá, estoy mirando para el sitio que es, sí. Vale, nada, voy a seguir buscando por aquí entonces. Aquí una callejuela, un callejón, a ver si está por aquí. Sangre. Sangre por aquí también, espérate. A ver si... ¿le ha pasado algo? ¡Ey! Aquí una puerta, espérate. Pero no me marca que esté dentro tampoco, ¿eh?
aquí he estado ya. Estás todo saqueado. Es posible que haya estado aquí yo ya, ¿eh? Está la puerta abierta también. Sí, yo creo que aquí. Sí, esa caja fuerte está abierta. Pues me estoy yendo de la zona de nuevo. Voy a volver a entrar por la casa. Hay algo aquí, espérate. Me pareció ver, sí, me pareció ver esto, algo aquí. Codeína y ergotamina, vale. ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? Hostia, qué susto me ha dado la caja esa. No, me estoy saliendo de la zona de nuevo. Pues no sé, gente, ¿eh? Yo creo que he revisado esta parte bien ya y no está. Puede ser que sea lo que digo, que a lo mejor venga la noche siguiente. Pues creo que entonces voy a hablar con el John Hampton y ya está. Y un rastro de sangre grande, ¿eh? Nada, hablemos con él a ver qué me dice. Hola, Sean, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho en el hospital? Te ha dado un ataque y te has cargado a alguien, ¿verdad? A la tía se creó una cotilla. ¿Será que estaré diciendo algo de él, seguramente? O algo. Papel plegado, espérate. Mierda. ¿Por qué no me sale para abrir? Joder, a veces le doy y no me sale para abrir el objeto que acabo de coger. Papel plegado, nada, lo buscamos a mano. Esto. Papel plegado, perdóname, Dios, por lo que voy a confesarte. A veces desearía no haber evitado que Dyson Delany se ahogase cuando cayó en el canal. Dyson Delany era el borracho, creo, sí. Ya está, ya lo he dicho. Por favor, señor, perdóname. Soy un humilde pecador. Es posible que Dyson sea el caso más frustrante al que me he enfrentado desde que abrí mi refugio nocturno de Lee's End. Durante años he intentado entender por qué me irrita tanto ese hombre y creo que he descubierto el motivo. Dyson ha dejado de luchar, para siempre. He conocido a muchos beodos en mi vida, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. He sido testigo de la lucha con sus demonios, su pasado, su culpa y sus fracasos. En ocasiones, incluso puedo darle un nombre al mal que albergan en su interior. Otras no son capaces de identificar el auténtico motivo de su desesperación. Pero la mayoría de los casos, para estos hombres y mujeres, beber era un modo de seguir luchando. Está claro que se trata de una forma inútil y destructiva, pero al menos era autodestrucción. Esa autodestrucción significa que algo los hace sufrir y que siguen combatiendo el dolor que sienten en su interior. Incluso los más alcohólicos, como William Bishop, siguen luchando contra su adicción y pidiéndose salvados, rogando la luz de Cristo. Y mientras deseen ver la luz, habrá esperanza. Pero a Dyson Delany ya no le queda esperanza. No bebe para aliviar su dolor, no. Ahora está convencido de que bebe conscientemente solo por el sádico regocijo de ahogar toda esperanza. No sé qué mayor pecado, desechar deliberadamente la esperanza de tu corazón o disfrutar afablemente de la autodestrucción. Vale, otra pista. De hecho, espérate, ¿Dyson? Perfecto, es la que nos faltaba de Dyson. Habíamos perdido una, pero ya tenemos todos. Y ya tenemos también su misión hecha, así que cuando lo volvamos a ver, y además este creo recordar que no tenía relaciones con nadie, pues ya tenemos aquí 950 de experiencia más que nos vamos a llevar cuando volvamos al otro lado. Muy bien. Sean, ahora hablo contigo un segundo, que te estoy saqueando. Con tu permiso. Sí, está mirando. Échame en falta algo que te he quitado, ¿verdad? Sí, sí. He sido yo. ¡Hostias! Qué mala cara tiene, ¿no? Vale, definitivamente es un vampiro, porque se le ha puesto una cara regulera, ¿eh? Ambos hemos cambiado mucho. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. ¿No tiene miedo de lo que es? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Ha de haber sangre. Bueno, eso no lo veo algo malo, pero bueno, los símbolos sagrados lo repelen. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ha de haber sangre. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. And I will raise him up at the last day. Bueno. So saith the Lord. ¿Se puede considerar una metáfora del vampirismo? I only need to eat flesh. No blood.
De la carne, no de la sangre. ¿Esto entonces es un Skull o algo? O sea, no es un vampiro, no es un Ekon como yo, entonces. ¿Por qué ha vuelto? Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Un Skull, efectivamente, es ayudando a la gente. Wonders never cease. Skull managing an asylum. And what of you? A vampire doctor. Meals laid out before you. Yet you restrain. No, no me restringo, la verdad. Solo estoy esperando hasta tener experiencia suficiente para poder comerme más de uno. ¿Recuerda a William Bishop? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. ¿Esto cómo está de...? Ah, lo tengo completo. Hostia, pero es nivel 6. Vale, nada, entonces de comerlo nada. Mateo a Red Jones. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, doctor. Why would I do such a thing? Ah, ¿no fue él entonces? Dice que es inocente. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. ¿No se llevan bien? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. No estoy muy seguro. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. ¿Qué ver las alcantarillas? Tengo curiosidad. Very well. Sí. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Vale. Explora las alcantarillas y descubre el secreto de Sean Hunter. Espérate porque... Shane Hampton asegura que no ha matado a nadie. Para demostrar su inocencia, me ha entregado una llave que da acceso a la red de saneamiento local. Afirma que allí podré encontrar todas las pruebas que necesito. También ha dicho que esperará mi regreso y aceptará cualquier decisión. No sé si puedo confiar en él, pero su fuerza no deja de fascinarme. Lo que quería ver era que esta misión... Decía algo de las alcantarillas, ¿verdad? Sí, habla con el joven que se encuentra en las alcantarillas. Perfecto. Entonces supongo que ahora tendremos que ir para allá, ¿verdad? Por aquí se entrarán las alcantarillas entonces. Vale, pues vamos para esa zona. Joder, ¿dónde está la salida? John, aquí. Joder, que me había perdido. Perdón, perdón. Vámonos. Ey, aquí se puede. Aquí no he entrado. No hay nada que saquear por aquí. Vale, pues nada, por suerte, como seguimos teniendo esta zona limpia, nos va a venir bien. Espérate, zona limpia. Hay un tío de nivel 16 ahí, ¿eh? No era limpiado del todo, ¿eh? 35 metros. Vale, es por aquí, es por la playa. Esta zona sí que estoy seguro. Vale. Estaba seguro de haberla limpiado. Eso quiere decir que ha salido gente, entonces. Vale, tenemos a un... Nivel 18. Vale, este no es resistente a sangre. Perdón, a oscuridad. Así que va a ser el objetivo de mi ira. Primero. No ha muerto. No, 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 no. No me hagas eso. No, tú no. A por el otro, mierda. Vale, ahora sí. Este ha caído. Debería matar primero a este en realidad, ¿eh? A este de aquí. Resiste la sombra, ¿eh? Pero no el físico. Vale, perfecto. Me quedo contigo. No, 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 no. Espérate. Detrás de esto no me puedo hacer nada, ¿verdad? Vale. Me cubro del brillo ese que tiene. Da un poco de sangre a distancia, anda. Y ahora te quito también sangre cuerpo a cuerpo. Con el escudito. El escudo me parece muy bueno, ¿eh? Es que eso, con el escudo puedes estar cuerpo a cuerpo con él sin miedo. No, 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 no. No me hagas nada, anda. Vale. Cayó.
el otro. Aquí. ¿Alguien más por aquí que haya decidido también aparecer de pronto? Localiza la entrada a la alcantarilla. Vale, es por aquí entonces, ¿no? Sí. Ah, vale, sí, se lo vimos antes. Joder, esta puerta ya la habíamos visto. O sea, claro, antes no podía entrar. Vale, cambiamos de zona, ¿eh? Aquí tenemos enemigos, supongo. ¿O será? ¿Esto es zona de combate? Sí, es zona de combate porque me deja sacar el arma. Ahí abajo hay agua. Puerta cerrada. Tiene pinta. Eso te iba a decir. Esto tiene pinta de que es un. Un atajo. Qué raro que no haya enemigos por aquí, ¿no? Chelines. Ah, esto se puede. Puedo interactuar con esto, pero no funciona, dice. Ah, vale, se acaba de. Vale, acaban de. Vale, vale. ¿Y esto qué hace? Ah, vale, este no funciona. Hay unos barriles ahí, ¿veis? Que impiden. Vale, impiden cerrar el nivel del agua. Este sí, ¿no? Este sí baja bien. Vale, entiendo. Aquí habrá un mini puzzle o algo, ¿no? Hay cosas que coger, vamos a ver. Coge los chelines, hombre. A ver, por aquí no puedo. Vale, tengo que quitar el agua para poder bajar por aquí, entiendo, ¿no? Aquí sí puedo porque esto no es muy profundo, pero no hay nada. Vale. Aquí ya sí que no podré, ¿no? Ah, sí. Sí puedo también. Pero no me lleva a ningún sitio. ¿Para qué quiero venir aquí entonces? No sé. Ah, mira, puedo subir directamente aquí arriba. Vale, más rápido. Vamos a bajar por el otro lado, que había aquí también un sitio para bajar. A ver qué se puede hacer por aquí. Coge eso, Jonathan. Eso. No, ¿la ha cogido ya? Sí. Pero no, no ha salido nada, ¿no? No me ha dado nada, no he visto nada que haya salido, pero bueno. Vale, supongo que tendré que cargarme esos barriles. Pero ¿cómo llego hasta ahí? Ah, bueno, por aquí. No, por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, aquí es donde he venido. Vale, pues a ver. ¿Tiene esto alguna salida aparte? Ah, espérate, claro, ya. Ya, ya, claro, qué tontería. Tengo que abrir aquí, eso es, y saltar desde aquí. Pero es que la había cerrado, eso es, vale. Uf, este agua tiene que estar limpia, ¿eh? Mira, este es el que tenemos que encontrar, ¿vale? Con la misión secundaria esa. ¿Por aquí puedo subir? No. ¿Se puede romper? Sí. Perfecto, vale. Saltamos. Cierro esta y cierro esta en principio, ¿no? A ver. Muy bien. ¿Y ahora qué? No se ha bajado el nivel de agua. Ah, espérate, funcionará. A lo mejor ahora funciona lo que antes me ponía que estaba bloqueado. ¿Esto era? No, era la entrada, ¿no? Era aquí. Ahora sí. Ah, ahora se abre esa puerta, vale. Y ahí llego. ¿Cómo? ¿Por aquí? Supongo que sí. Sí. Ah, sí, es verdad, andaba aquí un poquito. Joder, pero había muy poca agua aquí en realidad antes, ¿eh? Como para no. Beware. He escuchado algo que no me ha gustado nada, como ha sonado, ¿eh? Pero no veo enemigos. Veo ahí restos. Sangre. Otro maletín que tampoco me ha dado nada, ¿eh? No me están dando nada. ¿Por qué?
Más restos de sangre por aquí. Pero no veo enemigos, ¿eh? Cadáveres. Más sangre. Carteles que no se pueden leer. Vale, aquí ya veo algo, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿O son ratillas? Vale, aquí hay dos ratillas, pero ahí he visto algo más grande, creo yo. Sí, de hecho por aquí abajo ha entrado algo. ¿Veis los restos de sangre por ahí abajo? Por ahí ha entrado algo. O alguien. Vale, gente, voy a hacer una cosa. Voy a dejar el vídeo aquí. Porque no sé cómo será de grande esta zona. Supongo que puede ser zona medianita o grande. De hecho, joder, sí, hemos avanzado un montón. Estábamos. Bueno, aquí es donde estaba Sean, de hecho. Y hemos avanzado mucho, nos hemos movido bastante. Uy, esto parece que también sigue hasta aquí, ¿eh? El mapa se ve aquí como un poco dibujado. No mucho, pero se ve un poco dibujado. Como la silueta. Y aquí parece que hay algo también. A ver si este sitio puede ser grande, sí. Voy a dejar el vídeo entonces aquí, gente. En el siguiente vídeo exploraremos las alcantarillas en condiciones. Y nada, gente, lo que siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de Vampyr. Hasta luego, gente.